Y cuando llegamos a la cama me dice, ¿por qué tiene plástico? Y que le digo es que tus amigas me advirtieron que eras medio babosa. Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxiliado por el buen Bob. A ver, Nicanor. Sí, el Mario. En esta ocasión vuelve al estudio el presidente, el Felipe Calderón. Ah, sí, que se puso bravo con Luz y Fuerza. Que pase, que pase. Oiga, que le dio crán a Luz y Fuerza y al Sindicato Mexicano de Electricistas de un solo plumazo. Publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Pero, ¿por qué? O sea, después de tantos años, o sea, ¿lo vieron feo o qué? He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Ah, no, pues sí, ese razonamiento es casi casi indiscutible. La mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. Ah, sí, nada es más tonto que echarle dinero bueno al malo. Ante la crisis internacional, es momento de unir esfuerzos con una meta común, la recuperación económica del país. Ea, ea, así se habla, como que finalmente está haciendo y diciendo lo que se esperaba de usted. Ante el esfuerzo de todos, el gobierno federal es el primer obligado a hacer un uso más eficiente de los recursos de los mexicanos y corregir las ineficiencias y los gastos excesivos en el propio gobierno. Cierto, cierto, no, hombre, si hubiera hecho esto antes de las elecciones, otro gallo le hubiera cantado a su partido. Queremos destinar esos recursos a prioridades como a combatir la pobreza y la desnutrición, a cuidar la salud y mejorar la educación de nuestros niños, a construir más infraestructura para el desarrollo, a la seguridad pública, a construir más universidades. Excelente, más que excelente, hay prioridades, definitivamente hay prioridades. Lo he dicho y lo reitero, hoy tenemos que cambiar lo que no funciona en el país, porque ya no quedan otras opciones, porque el tiempo y los recursos se nos agotan. Hoy, cambiar a fondo no solo es la mejor, es la única alternativa. Y por eso, el gobierno federal seguirá impulsando los cambios profundos que el país necesita, no solo para superar la crisis, sino para convertirse en el México próspero, justo y fuerte que queremos heredarle a las generaciones del mañana. Perfecto, porque eso solo significa que después de Martín Esparza y sus electricistas, seguirán Romero de Champs y sus petroleros, Elba Ester y sus maestros, y Valdemar Gutiérrez Fragoso y su mafia en el Seguro Social, ¿no? Muchas gracias por su atención. ¿No? Oiga. Úquela. Bueno, vamos pues a la foto de la semana. Y esa es sin duda la de la portada de la edición de noviembre de Playboy que presenta a Marge Simpson, siendo esta la primera ocasión en que la revista del Conejo concede el honor a un dibujo. Y evidentemente no hubo votación porque aunque Marge tiene los suyos y de cumplir fantasía se trataba, pues hubiera estado más chido que presentaran a Betty Mármol. ¿O no, Bob? ¿A poco no prendía más que Vilma? Sí. O más chido aún, a Lois Griffin, sí como no. O a Daphne, la de Scooby-Doo. ¿O qué tal la Verónica, la de Archie? ¿O ya de plano se fueron a lo grande con Jessica Rabbit? Pero en fin. Por último, pasemos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta Bastardo sin Gloria. En la última película del creador de Tiempos Violentos, Perros de Reserva y Kill Bill, se presenta una especie de realidad alternativa en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con conflictos netamente tarantinescos, diálogos larguísimos que parece que nunca llegarán a ningún lado, dos o tres secuencias brutales, agobiante suspenso y harto humor negro, todo ello con un penetrante aroma western. Con actuaciones memorables como la del austriaco Christoph Waltz al interpretar al coronel Hans Landa, con un sonido de miedo y con una banda sonora que solo suma, esta cinta se ubica fácilmente en el top 3 del hecho por Tarantino, quien demuestra una vez más su amor al cine saturando su última obra con un sinnúmero de referencias a las películas que lo formaron como director. Ah, dura 2 horas y media, así es que chicas, si a sus chavos no les gusta Tarantino, aprovechen y llévenlos porque se les va a hacer larga. Sale pues, esto ha sido todo por el momento, no olviden conectarse el próximo miércoles. ¿Cómo estuve?